Escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pulso Saludable. Soy Liliana Noble Alemán. Comenzamos. Tu estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble. Cuatro de la tarde con 3 minutos, 16:03. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al Pulso Saludable del día de hoy. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Proyecto Radio MX en la zona complicadísima el día de hoy, centro de la Ciudad de México. La temperatura del día de hoy, 29 grados centígrados, aunque está a 3, 2, 1 de llover. Abríguese, si va a salir, lleve paraguas porque amenaza con lluvia. Este jueves 15 de septiembre de 2022, hoy estamos completamente en vivo, aunque usted no lo crea, seguimos trabajando para llevarle hasta casita, hasta el trabajo, a donde quiera que usted se encuentre la información más relevante. Y más adelante seguiremos con algunos comunicados especiales en este día tan especial para las y los mexicanos en todo el planeta Tierra, no solamente hoy en nuestro país, sino las mexicanas y los mexicanos que habitan otros lugares. Hoy tenemos un programa con información de excelencia. Usted recordará un sonido de guau, guau, guau. No nos gusta oírlo, pero es una forma de decirnos alerta. Viene un sismo. Más adelante vamos a platicar con el creador, el diseñador de los algoritmos que hacen que escuchemos este estruendo, le llamaría yo, que no es agradable, pero que sabemos que nos da una ventana de tiempo de segundos, pero eso puede hacer la gran diferencia entre usted y yo estemos ahora mismo platicando, porque vivimos en un país altamente sísmico. También ayer se conmemoró el Día Mundial de la Fibrosis Pulmonar, un trastorno de importancia que hasta el momento no tiene una cura como tal, pero la experta Susana Galicia más adelante estará con nosotros y nos platicará de todo ello. Deportes, por supuesto, y un tema de interés y las buenas noticias. Con ello damos inicio pues a la jornada de trabajo del día de hoy. Las buenas noticias en Pulso Saludable. 4 de la tarde con 5 minutos, 16:05. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Vamos a tocar un tema un poco dolido para las y los familiares de quienes padecen mielofibrosis, una enfermedad compleja, pero no todo es malo cuando se presenta esta enfermedad. También hay alternativas viables que se pueden apegar a los tratamientos, pero también hay organizaciones de la sociedad civil que trabajan de la mano con los familiares y, por supuesto, con los pacientes. Y por ello me acompaña el día de hoy la doctora Brenda Acosta Maldonado. Ella es hematóloga y especialista en trasplante de médula ósea. Y vamos a platicar con ella sobre esta mielofibrosis y las opciones y las acciones que se encuentran hoy a favor de estos pacientes. Doctora Brenda, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí aquí poder apoyar. Al contrario, doctora, pero para empezar, ¿qué le parece si antes de que nos diga todas las buenas que nos va a comentar para las y los pacientes que tienen mielofibrosis,
empieza por decirnos qué es esta enfermedad denominada mielofibrosis. Bueno, la verdad es que es una enfermedad compleja. ¿Sí? Para empezar, está dentro de otro grupo de enfermedades que se llaman neoplasias mieloproliferativas. ¿Sí? Lo que pasa es que hay un grupo de tres enfermedades en las cuales las células de la sangre se producen de forma excesiva y anormal, es decir, no responden a una respuesta en el cuerpo, se reproducen de forma excesiva sin que hagan caso a las señales del cuerpo. Entonces, cada una de estas enfermedades tiene una característica de qué es lo que más prolifera: eritrocitos, glóbulos rojos, plaquetas o los leucocitos o las tres. Entonces, dentro de esas está la mielofibrosis. Esa es una enfermedad poco común que es difícilmente diagnosticada y que justamente hay pocas redes o formas de conocer exactamente cuánto hay en México. Claro. Y pues ese es uno de los intereses. Esta claro. enfermedad tiene características, es muy parecida a cosas normales, es decir, se presenta en las personas mayores de 60 años y conforme va avanzando la edad es más frecuente. Y se presenta de una forma en la que puede ser solamente anemia, solamente cansancio. Son unos síntomas generales, que es lo que hace que no se distinga muy bien de otras enfermedades. Sí, ahora bien, doctora, entiendo que si a mayor edad, mayor riesgo de esta mielofibrosis, ¿se podría traducir esta enfermedad que usted nos de la que nos describe compleja, que tiene que ver con la sangre, podría estar pensándose o se denomina algún tipo de cáncer en esta área del organismo? Sí, para empezar, es un tipo de cáncer en una de las células de la sangre. Sí. Y la característica de los cánceres es que se producen, obviamente, de forma descontrolada. Sí. Sin que respondan a las acciones o a las señales del cuerpo. Claro. Entonces, sí, es un tipo de cáncer. Pero como te comento, es un cáncer que puede presentarse por mucho tiempo y quizá las personas no se dan cuenta. Es lento. Claro. Y entonces, dime. Creo que ya no lo oímos. ¿Hola? ¿Sí? Oiga, doctora, y por ¿sí? ejemplo, si estas células de la sangre están afectadas, ¿cuáles específicamente son los leucocitos, los glóbulos blancos, rojos? ¿Hay alguna? En el caso de la mielofibrosis, ¿sí? se pueden alterar lo que son la línea de los leucocitos y de las plaquetas. Bien. Y la característica es que es un exceso de células sí. que se producen en la médula ósea. Y lo más importante de esta enfermedad es que la médula ósea es donde dentro de los huesos y ahí es donde se producen las células. Claro. Pero en la mielofibrosis es como si el tejido se empezara a sustituir por una cicatriz. Entonces ya no hay un lugar donde se produzca de forma adecuada. Entonces busca otros lugares donde producirse. Entonces empiezan a producir en el vaso o empiezan incluso a hacer bolas en los huesos porque es necesario un lugar donde puedan producirlo porque la médula ósea no tiene la condición para albergar a las células. Pero como la señal es descontrolada, pues se produce a pesar de que no se necesiten. Por eso empiezan a elevarse las células y lo general son los leucocitos y las plaquetas. Bien, ahora, ¿se conoce, entendería yo que es complejo, pero se conoce alguna incidencia y prevalencia? Es decir, el número de casos para la gente que nos escucha de la enfermedad en nuestro país. La incidencia que tenemos es la reportada en otros lugares. Realmente en México no hay una estadística certera, pero se describe que se puede presentar en 0.5 a 1 persona por cada 100,000 habitantes. Es algo así como si dijéramos que una persona en el Estadio Azteca la puede llegar a tener. Claro. Es rara. Bien. ¿Y está considerada como una enfermedad maligna, de un proceso maligno, una neoplasia, pues un cáncer, pero también está considerada dentro del grupo de las enfermedades sí. raras? O sea, tiene esta doble tipificación y que la vuelve
de mucho más complejidad, no tan solo entendería yo en el tratamiento, sino por supuesto el diagnóstico y la búsqueda de los pacientes para darles un tratamiento oportuno. Bueno, hay que diferenciar algo, o sea, específicamente una enfermedad rara es todavía menos común que esta, pero dentro del cáncer de la sangre es poco frecuente. Bien. Sí, bien, doctora. Ahora cuéntenos, por favor, ¿cuáles son las novedades o las formas en las que las organizaciones de la sociedad civil hoy en día apoyan a los familiares y, por supuesto, a los pacientes? ¿Qué les hace falta a estos pacientes? Bueno, mira, me regreso un poquito. Como uno de los detalles más importantes que hay en México es que está poco diagnosticada. Sí. Una cosa en la que estamos trabajando junto con las asociaciones civiles es formar cursos para especializar a los médicos o mínimo hacerles voltear a que vean este diagnóstico y que lo canalicen lo más rápido posible a un médico especialista. Sí. En aquellos casos en los que vean esa sospecha. Es lo primerito, que podamos diagnosticarla. Se considera que quizás estarán dando diagnóstico a lo mejor a un 25% de lo que en realidad existe. Entonces, obviamente no podemos dar un tratamiento a estas personas. Claro. Esa es la primera acción, que sea identificada para que pueda ser enviada a tercer nivel, porque definitivamente la tiene que diagnosticar un hematólogo, porque todavía en la hematología es complejo de diagnosticar. Y la segunda es que se están haciendo justo campañas de concientización para que lleves a revisar a aquellas personas de edad avanzada que tienen síntomas muy generales y que se los echamos la culpa a la edad, como por ejemplo la anemia o el cansancio o el que de repente se les vaya la onda, por decirlo de forma común. Asociamos a que esas cosas son por la edad y la verdad es que no forzosamente, pueden ser otras enfermedades y una de ellas es esta. Claro. Entonces, esa es la otra, dar información a familiares para que lleven a revisar a las personas que puedan ser potenciales, que se presenten con alguna de estas alteraciones para poder ser reconocido. Y la tercera, pues es que hay avances importantes en los medicamentos y ya hay más formas de tratar esta enfermedad. Una ventaja que sí tenemos es que cada vez son costosos los medicamentos, pero cada vez hay mayor accesibilidad a que el paciente pueda tenerlos. Sí. Y por ejemplo, una persona que es recién diagnosticada, la parte de la seguridad social, sin importar la dependencia, estos medicamentos se encuentran a disponibilidad del paciente y son medicamentos curativos o solamente son para tratar el proceso porque se convierte en una enfermedad crónica. Muy importante la pregunta que me comentas. Esta enfermedad no tiene cura. La verdad es que ya se considera una enfermedad crónica que va a seguir avanzando, pero hay momentos en los que no requiere tratamiento. Digamos que hay etapas. Cuando está temprana no requiere tratamiento, solamente vigilancia. Sí. Luego hay otra en donde ya empieza a necesitar transfusión o medicamentos para que suba la hemoglobina y ya otra en donde sí se necesita dar un tratamiento más fuerte, digámoslo así, sí, para tratar de limitar el daño. En esos casos hay varias opciones. Digamos que tenemos las primeras líneas de tratamiento que son las quizá no tan costosas, pero que permiten mantener al paciente estable sin síntomas y esa la mayoría de las instituciones tienen acceso. Luego hay otros medicamentos que son mucho más especializados, que se llaman, que van específicamente contra una molécula, contra una parte específica de la célula, que se llaman terapia blanco, que esos sí son más costosos y esos hay poco acceso. Eso sí varía mucho dependiendo de la institución en cuál pueda darse. Pero la parte más importante, pues, es que no todos necesitan tratamiento desde un inicio. Y la otra es que hay varias opciones en la línea de tratamientos. Como no cura la enfermedad, lo que hay que hacer es controlarla. Entonces, si están muy exageradas la cantidad de plaquetas, son medicamentos para que estas disminuyan y no vaya a causar una trombosis o un infarto. Si está baja la hemoglobina, son medicamentos para aumentar la hemoglobina. Claro. Más o menos así es la secuencia. Bien. Ahora, una organización de la sociedad civil,
¿qué le proporciona, qué le ofrece, qué forma le puede ayudar al paciente en el peregrinar? Porque entendería entonces que a veces pudiera ser por la falta de experiencia o de entrenamiento en esta enfermedad, el subdiagnóstico, es decir, que estuviera diagnosticada de una enfermedad errónea por la complejidad de la misma. Pero ahí cómo entraría, de qué forma fortalece y apoya a las familias y a los pacientes una organización de la sociedad civil, lo que usted considere de importancia, doctora. Bueno, uno es que están dando mucha información en redes sociales, ¿sí?, en páginas de internet, en sus mismas, en la misma difusión con los pacientes. Entonces, esa es una, están dando a conocer una enfermedad que si no la voltearan a ver ellos, quizá no se podría hacer esta difusión. Ese es uno. El otro es que dan orientación para, en cuanto llega un paciente o se les acerca, entonces los pueden dirigir a los centros donde se pueden llegar a tratar. Yo creo que serían, ok. Hay otra en la que, dependiendo de la situación o el medicamento que se requiera, nos pueden ayudar para que al paciente se le dé el medicamento. Por ejemplo, cuando se necesita algún medicamento que no esté en un institución o que el paciente requiere, ellos nos han apoyado para dar becas o para dar apoyos económicos para conseguir los medicamentos. No es lo común, pero se pueden tramitar dependiendo el tipo de asociación y el apoyo que ellos puedan dar. Claro. Muy bien. Y finalmente, doctora, ¿cuál sería esta ABC de forma muy rápida para lo que ustedes consideren que sería el buen momento de iniciar la búsqueda con un experto? Y también, ¿a dónde se puede dirigir la gente que pudiera estar en esta circunstancia? Mira, la primera característica es que nos suelen llegar pacientes con anemia que ya tienen más de un año que no se resuelve, que les han dado hierro, que les han hecho varios tratamientos y no responden. Entonces, ese es el primer punto de alerta que tienen que ver, que si eso no mejora, la anemia tiene que mejorar rápidamente con un tratamiento adecuado. Si no mejora es porque es otra cosa. Sí. La otra es que cuando tienen una persona con síntomas generales, con que se le va mucho la memoria, empieza a tiene muchas varices, mucho cansancio, dolor abdominal, se llena mucho después de comer. O sea, son síntomas que son muy generales, claro, pero que no se queden nada más con una revisión de farmacia. Claro. Que vayan, que les hagan laboratorios, sería el consejo, que traten de que les hagan laboratorios de sangre para ver cómo están sus células y que a lo mejor, si persiste todo, lo repitan. Y si sigue alterado algo, pedirle al mismo médico que lo mande con un especialista. Claro, claro. ¿Y algún número de teléfono, un correo electrónico, la página de redes sociales de alguna organización de la sociedad civil o a dónde podría acercarse la gente, doctora? Bueno, lo que es, no tengo ahorita el dato exacto, pero es la asociación ProTrasplante. Sí. Unidos ProTrasplante, que es el que está apoyando como mucho en esta parte. Ahí tienen una página de internet donde tienen mucha de esta información. También tenemos un curso que es para personal de salud, no necesariamente médico, puede ser químico, dentista, cualquier área que enfermería, que estudiantes que quieran aprender algo de esto. Hay un curso también en esta misma página de Unidos Pro Trasplante. También hay artículos para médicos generales donde también pueden buscar algo de información. Claro. Y en la página de Facebook de Unidos Pro Trasplante hemos hecho pláticas especiales para pacientes, para enfermedades neoplásicas o cáncer de la sangre, sí, donde también pueden allí encontrar información. Muy bien, doctora, pues el tiempo a veces es cruel en la radio, pero creo que fue bastante interesante todo lo que nos aportó y seguramente de muchísima utilidad para las familias y sobre todo para las y los pacientes que tienen ahora mismo esta enfermedad. Le mando un abrazo, gracias, doctora, y espero que sea la primera de muchas más pláticas, porque en el tema de la sangre, sí, pues hay cualquier cantidad de cosas que sería interesante conocer. Le mando un abrazo, buenas tardes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Muy buenas tardes. Ahí la voz de la doctora Brenda Acosta Maldonado, hematóloga, con quien platicamos de mielofibrosis. 4:21 p.m. este 15 de septiembre de 2022. La temperatura 29 grados centígrados. Alan ya llegó
muy deportivamente mexicano, con su playera de la selección. ¿Sí? ¿O me equivoco? Sí, es verdad, corazón. Pausa a Diego, también guapísimo, que me acompaña en los controles técnicos. Vengo. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. Hola amigos, somos sus maestros de confianza, Anaí Cruz y Jorge Chávez. Te invitamos a escuchar ALAP en la radio, Centro Psicopedagógico Aprendizaje Lúdico Activando el Pensamiento. Un espacio para jóvenes, papás, maestros que buscan una mejora continua en su vida. Te esperamos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la mejor estación. Proyecto Radio MX, con sentido social. Tardes de café con Los Ángeles. Es una invitación a mirar en ti esa luz que a veces no podemos encontrar. Yo soy Marta Liliana Santuario y te espero todos los jueves a las 6 de la tarde por Proyecto Radio MX. En Pulso Saludable, hoy nos acompaña... 4 de la tarde con 23 minutos. Este 15 de septiembre de 2022, la temperatura 29 grados centígrados. Le quiero mandar un saludo y un beso enorme a mi querido Alfredo, mi vecino. Qué emoción que un vecino me vea. Cuando un vecino me dice, te estoy viendo, yo le agradezco a ese vecino. Ya te invitaré algo, ¿no? Un vecino. Por lo menos una tacita de azúcar, ¿no, Alan? Vecino, una tacita de azúcar. Oigan, ya se encuentra conmigo y le agradezco muchísimo, igual a través de la plataforma de Zoom, el ingeniero Juan Manuel Espinosa Aranda. Él es originario de aquí, de la Ciudad de México. Es ingeniero mecánico electricista, generación 1967, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él ha patrocinado por la UNESCO para el desarrollo de circuitos de una red telemétrica sísmica o redes de telemetría sísmica, considerado como un proyecto pionero en México. Yo les decía, mi querido Alan, ¿te acuerdas de este sonidito de guau, guau, que es, no? Pero cuando, a ver, tú dime, yo les voy a ir traduciendo. Tú cuando lo escuchas, ¿qué haces? ¿Gritas, lloras, te da nervios, se te altera el... ¿Qué pasa? Te alteras y quieres, y no sabes, fíjense qué interesante. Alan dice que se altera cuando escucha el guau, guau, guau y no sabe qué hacer. Pues seguramente como él y como yo, que me da miedo, pero yo sí digo, presumo que más o menos sé qué hacer. Seguramente hay miles que no sabemos qué hacer, pero este sonido hay que tenerlo muy en cuenta y hay que respetarlo, porque es el anuncio de un sismo. Y sabemos de primera instancia que tenemos algunos segundos para ponernos a salvo, de alguna u otra manera, podamos evacuar o no el lugar en el que estemos, pero además también nos avisa que viene un sismo más fuerte o de una magnitud elevada, por ahí de 6 tal vez, ¿no? Y ya los que vivimos en Ciudad de México no estamos calados y no queremos estar calados, ¿no? Es decir, para lo que nos escuchan en otras partes del mundo, pues que ya estamos como habituados. Pues sí y no, porque nos pasa frecuentemente, pero hemos tenido bastantes experiencias complejas. Y uno de los ingenieros, o el ingeniero que ha desarrollado estos algoritmos para que usted y yo tengamos esta ventana de tiempo y sepan los geólogos, más bien ellos sepan dónde colocar los sensores y se haga esta cadena de apoyo, pues bueno, es este ingeniero, a quien ustedes pudieron ver hace 2 días en una interesante charla allá en sus instalaciones, pero hoy se encuentra con nosotros a través de la plataforma de Zoom. Ingeniero, gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, muy honrados de poder platicar breve con ustedes. Gracias, ingeniero. Rápidamente, cuéntenos, por favor, ¿cuál es el aporte, cuál es la labor? Exactamente, para que la gente entienda, ¿qué es lo que hace el CIRES, el centro que usted brillantemente dirige? Gracias. Mire, en el 85, después del desastre que sufrimos, se vio que era necesario poner en servicio muchos aparatos más de los que teníamos, porque sí hubieron poquitos, pero
no lo suficientes. El Fondo de Reconstrucción nos regaló del orden de 50 instrumentos que hemos podido poner en servicio en la Ciudad de México, y adicionalmente otros 30 que también una fundación ICA donó a la ciudad. Entonces ahora todos los aparatos que registran temblores con el propósito de mejorar el conocimiento después del 85, que son casi 90, 84 por ahí, tenemos instalados en varios lugares de la ciudad. La idea es que se tenga más certeza del efecto que causan los sismos fuertes al ocurrir en nuestra ciudad, y con esto los investigadores hacen mejoras sistemáticas a las normas de construcción. Hoy las construcciones son muy diferentes a las de antes de 1985. Claro. Hay un Instituto de Seguridad de las Construcciones que continuamente patrocina desde 1900. Bueno, el actual instituto nos patrocina el trabajo que hacemos, pero esto inició después del 85. En 1986 se instituye nuestra organización y el gobierno de la ciudad paga para que mantengamos la función de estos instrumentos, que es una herramienta estratégica para que las normas sean cada vez mejor, y siempre hemos tenido el patrocinio de la ciudad, y ahora a través del Instituto este de Seguridad de las Construcciones, que es una organización también muy comprometida ya en aplicar los conocimientos que se tienen con los registros que se logran con los aparatos a nuestro cargo. Claro. Ingeniero, ¿cuántos estados de la República Mexicana están considerados hasta el momento que se sepa con esta propensión a los movimientos de la tierra? Bueno, los sismos se originan en el contacto de las placas de Cocos y de Norteamérica. De acuerdo con la opinión de nuestros colegas geólogos, geofísicos, principalmente, y sismólogos, hemos ido cubriendo regiones del país donde se espera que ocurran sismos, y esto es un conocimiento que se tiene de muchos años, desde la época precolombina y después en la colonia y hasta el momento actual, los sismos están presentes en nuestro paisaje. Entonces, esto se sabe en qué regiones de México, toda la costa desde Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, es donde principalmente esperamos que ocurran sismos fuertes. Hay datos históricos que lo prueban. Y en ese contexto, en esa región, por instrucciones y recomendaciones de nuestros colegas, hemos puesto los aparatos para detectar sismos en el momento que ocurren. Esto es la posibilidad de hacer un alertamiento, porque si se da un sismo fuerte, la propagación de estas ondas es lenta y la rapidez de poder comunicar con radio es pues muy superior la rapidez. Entonces tenemos segundos de anticipación en lugares alejados del epicentro para poder actuar, para podernos prevenir. Hay veces que tenemos hasta 120 segundos, como fue el caso de un sismo en el Golfo de Tehuantepec, un sismo muy grande, por cierto, 8.2, 8.3, de los grandes que han ocurrido en México, y se pudo alertar gracias a que teníamos sensores en Oaxaca. Y se dio el alertamiento de la Ciudad de México y tardó 120 segundos el efecto en alcanzar el valle, la zona metropolitana de la Ciudad de México. Todo esto es una ventaja. Estábamos muy contentos con este resultado, y a los pocos días, coincidiendo con el aniversario del 19 de septiembre, se dio un sismo fuerte en la frontera Puebla-Morelos y tuvimos pocos segundos de oportunidad. Entonces esto pues deja ver que no es un factor constante el tiempo de oportunidad. Depende de dónde estemos y de dónde viene el sismo, y que también pudieron detectar nuestros instrumentos, que tienen un porcentaje muy alto de seguridad. Le quisiera ampliar la opinión comentando que nosotros tenemos instrumentos desde 1991 en esta región donde hay actividad sísmica, y advertimos a las ciudades, a los estados donde hay sensibilidad a los efectos de los temblores. Tenemos desde 1991, que empezamos experimentalmente, hasta el año actual, tenemos detectados del orden de 11.400 sismos entre grado 3 y grado 8, 2. Sí. Es un gran número de sismos, y de los muy fuertes que merecían ser advertidos, logramos alertar 176.
Entonces, solo estos se han comunicado a la gente para que se proteja. Entonces, sí es una cosa, un fenómeno muy, muy, pues, peligroso, porque hace efectos, pues, desastrosos que todos ya conocemos en este pasado reciente. Claro. Doctor, ingeniero, y cuéntenos, por favor, es una pregunta que me están haciendo mucho a través de redes sociales y que me piden que le haga. ¿Los sismos, es verdad que se pueden predecir? Es decir, ¿ya tienen fecha, hora y día en el que van a ocurrir? Pues mire, si se pudiera hacer eso, tendríamos que otros procesos de comunicación a las personas, porque saber una fecha y la ponerle en la agenda, pues no tendría mayor gracia. No habría que hacer sistemas de alertamiento temprano como el que tenemos, que es un gran robot que tiene sensores en todos los lugares sísmicos. Y la verdad es que es una quimera poder, es algo muy difícil de lograr. Todavía pienso que faltarán mucho tiempo, a pesar de que tenemos recursos magníficos como la minería de datos y todo esto que se oye en informática. Sí. Pero sí es un fenómeno muy elusivo. No hay temporada de temblores como las lluvias. Tenemos que mantener una herramienta que el gobierno con mucha responsabilidad ha patrocinado para que sea una herramienta de seguridad federal. Inclusive actualmente ya cubrimos varios estados con el mismo sistema de alerta sísmica mexicano que se denomina el SASMEX, y tenemos que cuidar que esa herramienta no carezca de apoyo económico, que es ahora el principal reto. Tenemos regiones, tenemos casi 100 sensores cubriendo territorio en Oaxaca, en Guerrero, como lo habíamos mencionado, Michoacán, Colima y Jalisco, en las zonas costeras, que es donde principalmente se dan sus fenómenos, y también en una zona que va del volcán, una línea imaginaria del volcán de Colima, digamos, hasta los Tuxtlas. Hay una zona que le llamamos el paralelo 18, donde también hay fenómenos sísmicos, hay aguas termales, hay volcanes, hay montañas muy claras en nuestra topografía, y por ahí vienen sismos que pueden ser severos. Claro. Y tenemos monitores que patrocina el gobierno, principalmente actualmente el gobierno de la Ciudad de México, donde tenemos la mayor responsabilidad por la densidad poblacional. Claro. Y finalmente, ¿cuál sería la recomendación? ¿Qué tenemos que hacer cuando escuchemos este terrible guau, pero que eventualmente nos puede ayudar a evitar una tragedia? Bueno, es muy importante la oportunidad que nos brindan, porque ustedes tienen un medio de difusión que tiene gran alcance y la gente tiene que entender que este es un fenómeno natural que no se puede evitar. Tenemos que cuidar que si hay normas de construcción cada vez mejores, pues que se usen para hacer nuestras construcciones. Tenemos que ver si es posible definir un plan de emergencia para hacer simulacros como el que vamos a hacer el lunes próximo. Claro. Y que deben ser frecuentes porque es una emergencia que surge sin previo aviso. Entonces sí es un recurso muy valioso el alertamiento sísmico, que se ha desarrollado ya desde hace 30 años, tiene reconocimientos internacionales, en fin, muchas satisfacciones, pero la verdad es que si el día del sismo la gente sabe qué hacer y se salva, pues será la mejor recompensa. Pero si no sabemos qué hacer y sonó, pues se perdió la oportunidad de usar una herramienta que ha costado muchos años. Muy bien. Ingeniero, ¿dónde le puede encontrar la gente, conocer más de su labor, de esta maravillosa estrategia que usted hace a través de todo el equipo de ingenieros que trabajan y las chicas hermosas allá con ustedes? Regálenos su página en línea y sus redes sociales, por favor. Pues nosotros estamos en, principalmente la página que tenemos es cires.org.mx. Sí. Y tenemos, si se ingresa por ahí, hay varias modalidades de Twitter, de Facebook, hay todo un abanico que no lo tengo aquí a la vista para comentarlo. Claro. Pero es una oportunidad, es relativamente sencillo buscar al CIRES en las redes, y ahí aparece mucha información que les permite hacernos consultas. Con mucho gusto, tenemos un equipo muy, muy capaz de difusión, que recibe hasta todas las modalidades que tenemos hoy día, que son muchas, y la gente se puede informar con nosotros. Inclusive la información de los efectos medidos es una información pública
por estatutariamente nosotros tenemos que compartir este conocimiento, estos registros con la gente que las pida. Muy bien. ¿Verdad? Ingeniero, un placer volver a platicar con usted. Estaremos pendientes. Pulso Saludable, su casa, ya lo sabe. Muchas gracias. Le mando un abrazo. Buenas tardes. Hasta luego. Sí se dirá así de... Todo el mundo hoy dice, ¿no? Felices fiestas, ¿no? Ah, felices patrias. No, felices fiestas patrias, ¿no? 4:37 desde 15 de septiembre de 2022. La temperatura 29 grados centígrados. Pausa y felices fiestas patrias, dice Alan. Solo aquí en la playa, es el sol quien me acompaña y me quema. Cuando calienta el sol aquí en la playa. En Pulso Saludable. 4:38 desde 15 de septiembre de 2022, la temperatura 29 grados centígrados. Ayer se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra una enfermedad denominada como fibrosis pulmonar. Y justamente para ello ya se encuentra conmigo la doctora Susana Galicia, usted ya la conoce, siempre participa con nosotros una vez cada mes para platicarnos temas de actual importancia. Le cuento que ella es médica especialista en medicina de rehabilitación con alta especialidad en rehabilitación pulmonar. Doctora Susana, gracias, como siempre, un placer estar con nosotros en Pulso Saludable. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, al contrario, por la invitación. Un saludo para todos. Gracias, doctora. Cuéntenos, por favor, ¿qué es esta fibrosis pulmonar y por qué da? La etiología es muy variable. Pues lamentablemente muchos neumopatías intersticiales que tienen que ver con infección o con a veces con problemas inmunológicos, ha ido cambiando la clasificación conforme ha transcurrido los años, pero lo importante de esto pues es que es un padecimiento progresivo y que lamentablemente no tenemos aún tratamiento, ¿no? Pese a que existen antifibrinolíticos, pues definitivamente no hay un tratamiento, la opción pues es trasplante y es algo que pues al menos en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias se tiene ya un proyecto activo, pero bueno, es algo que no es tan fácil. Claro. Entonces aquí el problema es que esta enfermedad se subestima, no se diagnostica rápidamente y pues eso es un gran problema. Claro. Y esta enfermedad, esta fibrosis pulmonar, es decir, ¿se generan como adherencias o qué es lo que pasa exactamente en estos pulmones de la persona? No, aquí lo que sucede es que hay un proceso, pues inicialmente puede ser inflamatorio a nivel del parénquima pulmonar y posteriormente esta inflamación, esta colágena que es parte del sustento del pulmón, empieza a endurecerse. Es similar a que tuvieran un proceso de cicatriz que progresa. Entonces, por alguna razón hay inflamación, esta remite, es en parches, no es pareja en todo el pulmón, hasta que llega un momento en que ya no remite la inflamación y pasa a un proceso de fibrosis. Entonces, esto hace que el pulmón pierda esta capacidad, digamos, de inflarse y de desinflarse. Claro. Esto hace que pueda el paciente meter muy poquito aire, entonces favorece a que esta falta de aire se vaya presentando. Y además de esto, se engruesa la membrana por donde tiene que atravesar el oxígeno para pasar del aire al eritrocito, que es el que lo transporta. Entonces, esto significa que la capacidad de oxigenar el cuerpo pues va disminuyendo y esto hace que aumente no solo la falta de aire, sino que se genere hipoxemia en general en cualquier órgano.
Claro. ¿Y existe algún tipo de prevención? Es decir, los pacientes pudiéramos estar en vulnerabilidad y evitar la enfermedad, o ¿por qué a unas personas sí y a otras no, doctora? Pues esta parte todavía no está muy bien definida. Evidentemente siempre hay una situación genética que predispone a todo esto, pero sí se conoce, por ejemplo, algunos exposicionales que tienen que ver, por ejemplo, con aves, en exposición directa o indirecta. Se sabe de algunos solventes, se sabe del sílice, que estuvo relacionado también en muchos aspectos a la cuestión laboral. Algunas personas que están expuestas, por ejemplo, al amoníaco, también presentan este tipo. Entonces varía y el grado de exposición también cambia dependiendo de la persona. Entonces no hay algo como tal que directamente podamos decir esto no hay que hacerlo para evitar el desarrollo de una fibrosis pulmonar. Pues no, al momento no existe. Lo que sí debemos de verificar es tratar de tener un abordaje temprano y oportuno. ¿Enfermedades como la COVID-19 pueden dejar al paciente en esta vulnerabilidad? No, al principio se pensó que dada la inflamación que generaba COVID iba a generar como secuela fibrosis pulmonar. Claro. Afortunadamente hemos visto que no. Los pocos pacientes que han desarrollado este problema o lo aceleraron son pacientes que ya tenían o ya se conocían con algún problema de patología, sobre todo a nivel de intersticio en el pulmón, y aquellos que ya tenían algún antecedente, ¿no? Entonces, en realidad, COVID solo lo dejó evidenciar, pero no propiamente por COVID. Claro. ¿Y cómo es que ustedes diagnostican la enfermedad? ¿Con los hallazgos, o es decir, con los síntomas que el paciente va presentando, y este paciente qué síntomas comienza a reconocer en su día a día? Sí, bueno, lo primero es el cuadro clínico, ¿no? Son personas que empiezan a tener falta de aire, sobre todo en actividad. Esa es la parte más importante. Durante la actividad ellos presentan esta falta de aire y a veces lamentablemente la perciben como es que camino y me canso, subo escaleras y me canso. Después se van sumando una tos que habitualmente es una tos seca, es muy irritativa, entonces cuando cualquier esfuerzo les empieza a dar tos. Sí. Y difícilmente un paciente checa su oxigenación, entonces habitualmente cuando están presentando esta falta de aire, ya están presentando oxigenación por debajo de 90. Bien. Durante actividades básicas y cotidianas, entonces ellos van reduciendo sus actividades sin darse cuenta, hasta que ya la tos, los accesos no paran, y es cuando generalmente buscan apoyo de algún médico. Ya cuando se sospecha el diagnóstico, pues sí, definitivamente tienen que abordarlos directamente un neumólogo, es el especialista ideal, y de hecho existe una alta especialidad en padecimientos intersticiales por parte del perfil neumológico. Claro. Y entonces, bueno, ellos tienen que iniciar a hacer tomas de pruebas de función respiratoria que van a incluir una espirometría, una pletismografía, requieren gasometría y posteriormente hacer pruebas dinámicas, que mínimo es una caminata de 6 minutos, en la que podemos ver que el paciente tiene una muy baja oxigenación en cualquier proceso en el que él esté realizando una actividad. Desde vestirse, desvestirse, caminar, a veces no pueden ni siquiera terminar los 6 minutos que corresponden a la caminata, y esto tiene que ver con que el paciente tiene una oxigenación baja durante la actividad. Y por ejemplo, las terapias de rehabilitación pulmonar, ¿de qué forma van contribuyendo? Porque entiendo que es una enfermedad igual que la de inicio, la de mielofibrosis, también es una enfermedad crónica. ¿Cómo ayudan? ¿De qué forma aportan beneficio al paciente? Sí, esta parte es muy importante porque en general cualquier padecimiento respiratorio, como habíamos visto ya en otras pláticas, genera un impacto sistémico. Esto significa que esta baja en la oxigenación no es selectiva al pulmón o a los músculos de la respiración, sino la presenta cualquier músculo del cuerpo y evidentemente cualquier órgano. Entonces, si el paciente está mucho tiempo en hipoxemia, que esto significa que la oxigenación esté por abajo del 90% durante mucho tiempo, el paciente va a empezar a generar compensaciones. Por eso al principio no se dan tan rápido cuenta los pacientes. Se acostumbran a esta falta de aire, pero esto implica que simplemente el músculo está trabajando con poco oxígeno. Claro. Y recordemos que dependiendo de lo que nosotros hagamos, el mismo organismo tiene que priorizar lo que son nuestros órganos vitales. Sin embargo, cuando pasamos mucho tiempo con oxigenación baja, todos sufren. Entonces, en el caso de nosotros en rehabilitación,
algo que tenemos que mantener es corazón, o sea, todo lo que es el aparato cardiovascular, y músculo. Claro. Eso implica que el paciente rápidamente tenga acceso a oxígeno suplementario para evitar que genere efectos a nivel cardiovascular, y en el músculo que haya cambio de fibras, porque finalmente esto va a hacer que cada vez la condición física se vaya deteriorando. Entonces, nosotros deberemos de tener un acceso rápido para reeducar la respiración, que el paciente no esté forzando su respiración, evitar o que controle los accesos de tos, que lo desgastan mucho y llegan a generar desgarre muscular. Claro. A nivel de los músculos del abdomen, a nivel de músculos de la espalda, hay mucho dolor, y esto es por la tos crónica. Y evidentemente, pues el paciente pierde condición física, porque lo primero que va a hacer es evitar tener actividad. Claro, para estar evitando esta falta de aire o los accesos de tos. ¿Cuál sería su recomendación final para estos pacientes, doctora Susana Galicia? Miren, la verdad es que es bien importante que, o sea, tener falta de aire o tener tos no es normal. Aún con la actividad física, esto no es normal. Entonces, ante la duda, lo primero es buscar atención. Algo bien importante, y se está haciendo ya en primer nivel, es el acceso a las espirometrías. Bien. Entonces, en las espirometrías ya podemos tener cambios, o sea, que nos podían hablar de un proceso, un problema que en este caso va a iniciar a ser restrictivo. Y eso nos va a llevar a que busquemos una valoración rápida a nivel neumología para empezar el tratamiento. Y la otra es, en cuanto tengan este tipo de problemas, también buscar a un rehabilitador pulmonar que les pueda apoyar con un programa, sobre todo de actividad física, pero bien prescrito y asesorado, para evitar el deterioro sistémico, evitar que tengan dolor, contracturas musculares, que esto les favorece al que el paciente esté postrado, sobre todo porque se va haciendo cada vez más sedentario. Muy bien. ¿Dónde la pueden encontrar las personas que estén interesadas, doctora Susana? Sí, claro. Estoy en Respira. Ajá, les doy el número, es el 55-47-71-36-39. Se cortó, si no lo puede repetir otra vez, doctora. Sí, claro, es 55-47-71-36-39 en Respira. Sí. Muy bien. Respira, 55-47-71-36-39. Claro que sí. Doctora, como siempre, un placer. Nos escuchamos y nos vemos el próximo mes. Le mando un abrazo, entre tanto. Claro, igualmente un abrazo y saludos al auditorio. Gracias, felices fiestas, dice Ala. Igualmente. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Ahí la voz de la doctora Susana Galicia, ella médica especialista en medicina de rehabilitación con alta especialidad en rehabilitación pulmonar. Reinspira, búsquelos, 55-47-71-36-39. ¿Qué sigue, mi querido Alan? ¿Corte comercial? ¿Deportes? Dice que corte o deportes. Dice que vamos rápido a un corte y ya para que se prepare mi queridísimo Jorge con los deportes. Vengo. Deportivo. Cuatro de la tarde con 50 minutos ya en la recta final de Pulso Saludable de este 15 de septiembre de 2022. La temperatura 29 grados centígrados, pero no nos podemos ir sin escuchar todo lo que ocurre en las justas deportivas nacionales e internacionales. Y para ello, el experto, mi queridísimo Jorge. Gracias por estar con nosotros. Jorge, gracias por estar con nosotros. Negrete, tú no cantas esta canción de, ¿cómo se llama? Granada y esas cosas, ¿no? ¿No? ¿No es lo tuyo? No, okay. Imagínate. Está bien. Que más descanse, tío abuelo, pero no.
Ok, tío abuelo, te lo compro. Sí, pues era primo de mi abuelo, ¿qué puedo decir? ¿En serio, sí? Sí, mi Lili. ¡Guau! Wow, no sabía que eso. Que no sabía, ¿qué no, tal? Entonces debes de cantar algo, ¿no? Ni un gorgorito, ¿no? No, mira, ojalá, pero no. Ah, bueno, está bien. Digo, ahora sí que el talento se queda del lado de su familia y por este lado, pues nada más nos quedamos con el apellido, ¿verdad? Y con lo oye, guapo, Lili, yo diría. Para... No, hombre, no, muchísimas gracias. Ya sin cabello, ¿no? Pero pues, ahí vamos. Qué haciendo, esfuerzo por llegar bien a los 40, ¿verdad? Oye, mi Lili, pues ya listos para el grito, para el pozole, los pambazos, todo eso, pero pues una triste noticia, ¿no? El gran maestro Roger Federer anunció su retiro de las canchas. Digo, yo creo que bien merecido, uno quisiera verlos jugar por mucho más tiempo, claro. Pero bueno, él ya tiene 41 años. Mira, curiosamente, Roger Federer es del mismo día que yo, él nació un 8 de agosto, pero de 1981. Bien. Y pues bueno, ahí se deja un gran legado el gran Roger Federer, 20 Grand Slams, 8 Wimbledon, 5 Australia Open, 5 US Open, un Roland Garros, solamente queda abajo en los registros de la historia, abajo de Novak Djokovic que tiene 21 Grand Slams y Rafael Nadal que tiene 22. La verdad es que lo de Roger Federer es de alabarse, uno de los grandes atletas del siglo, sin duda alguna, que ha nacido allá en Suiza, ¿no? Debutó en 1998, Lili, tenía 17 años solamente cuando debutó. Wow. Ya dentro de la ATP, y fue a los 19 años que ganó su primer título, no de Grand Slam, pero sí dentro de la ATP, ganando el Abierto de Milán. Entre su palmarés, pues una medalla de oro en dobles, en Beijing 2008, medalla de plata en individual en Londres 2012, ganó la Copa Davis con Suiza en el 2014, 6 finales del ATP consecutivas en la Copa Hoffman, más semanas consecutivas como número uno del mundo, acumuló 237, fue número uno del mundo durante 310 semanas de su carrera, imagínate. Fue el tenista más veterano en tener el número uno del mundo con 36 años. La verdad es que es indudable que el legado de Roger Federer va a quedar ahí en los registros de la historia, como uno, o si no, para mí, en lo personal, para mí el más grande, la rama varonil del tenis mundial, mi Lili. Sí. Pues bueno, finalmente se va como un grande, ¿no? Eso también es muy importante, y también tener esta honestidad, ¿no?, que se necesita, y esta seguridad de decir, bueno, ya hasta aquí di lo que tuve que dar, ya no quiero arriesgarme más a una lesión que me deje, tal vez, incapaz de hacer otras actividades el resto de la vida, y ya también sabe que cumplió con los objetivos, y eso está bien por parte de Roger, ¿no? Sí, no, totalmente, pero mira, así como lo dijo Serena hace unos días cuando ella se retiró, claro. Dice, el ejemplo ya lo puso Tom Brady, ¿no? Al decir, me retiro y regresar en unos días después, ¿no? Entonces, ¿quién sabe qué vaya a pasar con estos personajes? Digo, Serena lo dejó muy claro y lo dejó muy abierto en su última declaración que, pues, ¿quién sabe, no? Uno podría, a lo mejor, pensar que en algún otro momento podría regresar a jugar, al igual que el buen Roger Federer, mi Lili. Saúl Canelo Álvarez, nuestro boxeador, el que para muchos es el mejor libra por libra, va a pelear nuevamente, pelea este sábado a las 10 de la noche ahí en el T-Mobile de Las Vegas, mi Lili. Va a pelear otra vez, es el tercero, la trilogía se cierra contra Gennady Golovkin, el Triple G, y pues ellos estarán disputando los títulos mundiales de la IBF, la WBA Super, la WBC y la WBO, de esta categoría de los supermedianos, ¿no? Va a ser el tercer enfrentamiento, para muchos Canelo es el gran favorito, incluso como en todas sus peleas, se está el indicio de que tiene que noquear a Triple G, y pues a ver qué pasa, ¿no? Si esto llegase a ocurrir, yo creo que ya sería el retiro de Gianni Golovkin, que pues recordemos tiene 40 años, versus los 32 del Canelo Álvarez. Por otro lado, también hoy inicia la semana 2 de la NFL, hay que estar muy atentos al juego de hoy, no es porque están los jefes de Kansas City, ¿verdad? Pero va a ser un duelazo contra los Chargers de Los Ángeles, para muchos son los que se van a estar compitiendo el campeonato divisional del oeste de la Americana. Los dos ganaron, los Chargers
Sufrieron un poquito al final, pero acabaron venciendo en su casa a los Raiders de los de Las Vegas, que también es rival divisional. Y por el otro lado, Kansas City fue a Arizona a aplastar, literalmente a aplastar a los Cardenales 44-21, que también recordemos que Arizona pues es de los favoritos dentro de su división para ser campeón, contra Seattle, contra San Francisco y contra los actuales campeones de la NFL, Rams. Pero bueno, los jefes se vieron muy muy fuertes venciendo allá a los Cardenales. También tenemos béisbol aquí en la Liga Mexicana. Milili ya está jugando la serie del Rey entre los Leones de Yucatán y los Sultanes de Nueva York. Van liderando la serie 2-1 los Leones. Hoy se juega el cuarto de la serie, en donde pues el pitcher de los Leones va a ser Jake Thompson frente a Johander Méndez del equipo mexicano. También ha habido mucho fútbol, lo sabemos, Champions League, Europa League. Hoy le tocó a un par de mexicanos. Andrés Guardado fue titular con el Betis, que ganó 3-2 su juego. Chaquito Jiménez con el Feyenoord era suplente, entró al minuto 63 y al minuto 66 estaba metiendo el quinto gol de su escuadra frente al Sturm, ¿no? Que al final acabó ganando 6-0. Entonces el Chiquito, claro, sigue encendido. Con esta necesidad que tenemos en el fútbol mexicano y sobre todo en la selección de tener un centro delantero que anote goles, porque Funes Mori está lesionado y con todo y las lesiones va a ir al Mundial. Bien. Raúl Jiménez, que no agarra nivel, va a ir al Mundial. Henry Martín, pero juega en el América, está bien, es el que más goles ha anotado. Y ahora Chiquito Jiménez, pues ya con estos tercer gol que anota en la Europa League con el Feyenoord, pues bueno, se está apuntando ahí en la lista, ¿no? Donde lamentablemente en la selección estamos pepenando por un delantero, cuando tenemos a Carlos Vela y al Chicharo Hernández en la Major League Soccer rompiéndola, claro, pero sabemos que van a estar descartados y vamos a tener que buscar a alguien que pueda cumplir el número 9 en la selección mexicana para Qatar, mi liga. Muy bien, mi querido George, pues ten excelentes fiestas, cuídate, pórtate bien, por favor, y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Nos estamos viendo, saludos. Gracias. Ahí la voz de Jorge Negrete, experto en el tema de los deportes. Gracias, Lupita, ya llegaste, yo ya me voy. Alan, corazón, gracias. Con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima semana, 4:00 p.m. en punto. Soy Liliana Noble Alemán, usa el cubrebocas hoy más que nunca. Si va a alguna romería, algún evento, use por favor el cubrebocas porque la COVID-19 sigue ahí a todo lo que da. Adiós. Escuchamos la próxima semana. Entre tanto, síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube y Facebook. Aparecemos como Pulso Saludable. Y comparten nuestro programa del día de hoy. ¡Hasta la próxima! Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.